en este día tan importante para una institución como la Cooperativa de Luz y Fuerza de Pozo del Molle. Estamos en la inauguración de esta clínica con el gerente, el contador Sergio Bocio, con quien tuvo mucho que ver con la realización de la obra, el ingeniero Gastón Conrero. Un día realmente, me imagino que para ustedes muy esperado, ¿no? Sí, seguramente. Fueron casi 3 años de intenso trabajo, de investigación, de aprender en algo que realmente no conocíamos. Bueno, golpeando puertas, preguntando, hemos llegado al objetivo final, que es terminar con la construcción de este centro de salud. Bueno, 3 años, vos decís, de golpear puertas, de aprender, y finalmente llegó una obra que me imagino que estará ajustada a las necesidades de Pozo del Molle y de la región, ¿no? Sí, bueno, como en el acto de inauguración se mencionó, se hizo antes de empezar con el proyecto, todos los estudios preliminares, se hicieron evaluaciones de mercado, bueno, en función de todos esos análisis se adecuó el proyecto para después efectuar la construcción. Con respecto a los roles que va a cumplir cada uno, la cooperativa, ¿de qué se va a encargar? ¿La parte médica va a estar a cargo exclusivamente del doctor Fernández? La clínica va a funcionar como una sección o como un anexo más de la cooperativa. O sea que el director médico va a ser el doctor Fernández, la parte administrativa va a estar manejada desde la cooperativa, el consejo de administración va a ser quien tome las decisiones, por supuesto con el asesoramiento de los profesionales correspondientes. Bueno, funcionará a como un anexo, como funcionan las demás secciones y los demás servicios de la cooperativa. Bien, entonces será un servicio más administrado por la cooperativa. Bueno, muchas gracias. Vamos a dialogar con el ingeniero Gastón Conrero. Bueno, ¿cuál fue tu participación, Gastón, en esta obra? Bueno, básicamente la participación mía era abocarme en la parte edilicia, hacer una especie de inspección de obra. Así surgió en su momento y bueno, después siempre trabajando con Sergio a la par para todos los temas que sean necesarios para resolver y solucionar y dar un fin a la construcción. ¿Vos estuviste desde el comienzo? Sí, desde el comienzo de edilicio, sí. Toda la parte de proyecto, anteproyecto, estudio de mercado, todo eso yo no participé de eso. Bien, ¿y restan algunos detalles todavía o esto ya estaría terminado? Siempre quedan cosas por hacer, por terminar, pero lo importante es que se pudo terminar con toda la parte indispensable y después quedan cosas que no hacen a la apertura, ¿no?, de la clínica, ¿no? Vos trabajaste desde aquí de Pozo del Molle, bueno, le voy a preguntar aquí al gerente, hubo una empresa que se encargó de esta realización, que trabajó en conjunto, ¿verdad? Exactamente, dos empresas trabajaron. La primera etapa la realizó una empresa Salsiteco de Villa María y la segunda etapa la realizó una empresa Tetra de la ciudad de Córdoba. Gastón actuó, como él lo dijo, como inspector de obra, o sea, fue el representante de la cooperativa durante toda la construcción. Bueno, ¿están conformes con la obra, cómo ha quedado? Muy conforme. ¿En tu caso? Sí, es un momento. Bueno, felicitaciones entonces y bueno, ya la estaremos mostrando a esta clínica que es enorme, es más grande de lo que pensábamos. Gracias. Gracias, mi amor.